noches. Mi nombre es Norberto Lloves, soy el secretario científico de la Escuela de Psicoterapia para Graduados y también en la Secretaría Científica tenemos a cargo el área de cultura, que está a cargo mío y de Verónica Ginocchio. Comenzamos este año nuevamente con el ciclo de psicoanalistas dialogando con las letras, que dirigen la licenciada Alicia Levín y Verónica Ginocchio. María, te escuchamos. Bueno, primero, como representante y coordinadora hoy de esta mesa y representante de un grupo de colegas que nos hemos reunido a ver los vericuetos de la literatura y el psicoanálisis, les agradecemos muchísimo su presencia, les damos la bienvenida al ciclo que comienza hoy y les cuento quiénes somos. Los integrantes de este ciclo son el doctor Carlos Weiss, la magíster Alicia Levín, la licenciada Cecilia López, Mabel Fuentes, Verónica Ginocchio, Edurne Recalde, Beatriz Rodríguez, y como invitados Daniel Slucki y Daniel Weisbrot, y quien les habla, la licenciada María Casariego. Hoy vamos a ver filosofía y psicoanálisis al sesgo de la literatura. Queremos agradecer muy especialmente a la comisión directiva y a la comisión de cultura que nos permite tener este espacio tan grato y tan feliz para nosotros. Tendremos dos trabajos hoy que van a ser muy interesantes poder escuchar. Uno es la historia metafísica del libro y la operación biográfica de la literatura del doctor Germán Prosperi. Filósofo, que ahora les voy a contar, es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, profesor adjunto e investigador de la misma universidad, se especializó en problemas de metafísica, antropología, filosófica y estética, y tiene varios artículos en revistas especializadas y los libros La Máquina Óptica, Antropología del Fantasma y Extraontología de la Imaginación, y Respiración del Ser, Apnea y Ensueño de la Filosofía Hegeliana, y Vientres que Hablan, Ventriloquía y Subjetividad de la Historia Occidental. El otro trabajo es de la magíster Edurne Recalde, que se llama Vampiro y Psicoanálisis, y de los dioses, el tropel confuso de nuestro hogar fue proscripto. Edurne es magíster, invitada de la casa porque forma parte egresada de AAPG, psicoanalista, escritora y miembro y docente de nuestra casa. Bien, en general para todos los inicios de este ciclo, elegimos algún texto que nos parezca representativo. En esta oportunidad elegí un texto de Thomas Mann. Thomas Mann era un novelista alemán, premio Nobel de Literatura de 1929, y tuvo una relación muy afín entre él y Freud, una relación muy linda, por lo cual fue convocado, cuando Freud cumplió 80 años, a dar un discurso que llamó Freud y el porvenir. Y extraje un pequeñísimo párrafo en donde un novelista y literario habla del psicoanálisis. Ese párrafo dice: el saber psicoanalítico es algo que transforma el mundo. Con él ha venido al mundo una suspicacia serena, una sospecha desenmascaradora que descubre los escondites y los manejos del alma. Esa sospecha, una vez despertada, no puede volver a desaparecer nunca del mundo. Se infiltró en la vida, socava la tosca ingenuidad de esta, le quita el patetis de ignorancia, en la medida que educa el gusto. Bueno, hoy vamos a tener ese placer de educar el gusto. Comenzará con la lectura del trabajo Edurne Recalde. Te escuchamos, Edurne. Bueno, buenas noches. Gracias a la casa, en primer lugar, por la convocatoria. Y a todos los que han cedido un pedazo de descanso para estar del otro lado de la pantalla.
En primer lugar, lo que quiero es, antes de empezar a leer, solamente dos cositas. No soy muy buena relatando, nunca fui buena relactora. Sí me considero buena lectora y al punto tal de que creo que escribo para hablar poco porque no suelo hablar muy bien. Entonces, tengo una forma de escribir que a veces requiere tiempo. Tiempo ligado a una compacidad para la lectura. Entonces, yo, este trabajo en puntual es correlato de otra cantidad de trabajos que puede sonar como al principio desconcertante. Yo lo único que les propongo es, escuchen, voy a leer despacio y al final algo decanta, ¿no? No se dejan avasallar por ahí, por determinada forma, a la hora de la lectura, simplemente es poder ir dejando que lo que se les escuche y al final veremos qué recolectamos de eso. El trabajo lo propuse en dos tiempos, y el primero a modo de presentación lo empiezo de esta manera. En 1958, en la revista Critique, aparece un artículo de Lacan encabezado por la siguiente cita de Eurípides de Medea. Dice así: si enseñas a los ignorantes nuevos conocimientos, pasarás por un inútil, no por un sabio. Si por el contrario eres considerado superior a los que pasan por poseer conocimientos variados, parecerás a la ciudad persona molesta. Pequeña advertencia, ¿no? Más adelante, en ese artículo del 58, haciendo un comentario sobre el psicoanálisis aplicado, sigue. El psicoanálisis solo se aplica en sentido propio como tratamiento y por lo tanto a un sujeto que habla y oye. Fuera de este caso, solo se puede tratar del método psicoanalítico. Ese método que procede al desciframiento de los significantes sin consideraciones por ninguna presunta forma de existencia de sentido o significado. Acordar con esta afirmación, que de hecho acuerdo, delimita una posición desde la cual ir al encuentro posible con el campo de la literatura. Porque la obra literaria no habla ni oye. Encuentro, digo, descartado el psicoanálisis aplicado, porque de eso se trata la advertencia. Psicoanálisis aplicado que la mayoría de las veces puede conducir a cierta banalidad de la psicobiografía de autores o de personajes. De esta afirmación de Lacan podemos recortar dos premisas. Una de esas premisas aparece en el seminario 2, o sea, desde temprano, donde escribe: los poetas que no saben lo que dicen, sin embargo siempre dicen, como es sabido, las cosas antes que los demás. La segunda premisa tendría que ver con algo que aparece en los otros escritos, que dice que el artista siempre le lleva la delantera, y que no tiene por qué hacerse entonces el psicólogo allí donde el artista le abre el camino. Lo que está en juego es una operación de lectura que funda una escritura. Un acto de lectura, paradigma de la intervención analítica en la orientación lacaniana, que no rellene, en todo caso que bordee y habilite sostenerse en un uso desburocratizado de la lengua, en un intento de transgredir las funciones prosaicas de la comunicación, referencialidad y representación, aspirando a aprender lo indecible que resuena en el cuerpo. Escribir sobre relatos de vampiros no es sin participar de esa soledad donde amenaza la fascinación. Es, a riesgo de la ausencia de tiempo donde reina el recomienzo eterno, verse forzados a cribar en la superficie de las palabras, no hacer del contenido una melaza pegajosa. Escribir sobre vampiros, entonces, lo primero a depurar. Sobre vampiros solo se escribe. Ellos son el empeño, la creación, la esquirla que se tiñe en una intensidad en el trazo. Los relatos de vampiros, de estos que voy a referir, que son los cuentos del siglo XIX, son en primer lugar escritura, marcas, hasta podría decir estacas embellecidas. El vampiro es un personaje que se escribe haciendo relato.
iremos un paso más en ese tamiz. No hay vampiros si no es en la trama de la ficción, con su media verdad a cuestas. Al servidor del verbo hecho carne, el diablo opone la divinidad de un mundo en el que las individuaciones solo son afecciones de la sustancia, en el que no pertenecen ya individuos, sino que se componen al filo de la danza de esos átomos reunidos que se entrelazan, se separan y se vuelven a unir en una vibración perpetua. Estamos recorriendo el 1800 y el diablo ha resurgido de las cenizas del iluminismo. El personaje es representación de fuerzas indómitas, del oscuro, maligno, diabólico. Interpretan de él eso que los hace hablar. Una interpretación como modo de arrojarse sobre el lenguaje, nuestro lenguaje, para saber qué hacemos cuando hablamos. Interpretar al vampiro del relato, configurarlo como traducción del oculto, es perder de vista la ranura, la abertura por donde repta. Es que no es ni ser ni no ser, es no realizado. Los relatos, esa ventana en la literatura, enhebran un mutismo locuaz, un devenir invisible que insiste en las huestes del lenguaje. Escribir en la superficie literaria, en la particularidad de ese espacio, es escribir recortando el borde de eso, irreductible, apenas un temblor. Por el solo hecho de escribir, lo que se compromete está ligado a ese enlace con una nada imposible de ser reducida. Aunque la escritura inscriba una temporalidad lógica de un antes y un después, ella, a su vez, queda apresada en la repetición inagotable de lo que insiste. Ese es el compromiso. No un efecto entre dos que se oponen, sino una ligazón que infecta, que atrapa y toma, sin poder salvarse de la ficcionalización. La escritura en literatura es un compromiso con el lenguaje bajo las coordenadas del espacio literario. Al decir de Lacan, porque hay lenguaje, hay verdad. La verdad solo comienza a instalarse a partir del momento que hay lenguaje. Así, la escritura es esa frontera entre la verdad y el lenguaje que se hace llamar literatura. Un hueco que se abre. Eso es Foucault, el preciosismo de Foucault, cuando era precioso. Un hueco que se abre exclusivamente para ser leído porque es inasimilable. La literatura es en sí misma una distancia socavada en el interior del lenguaje, una distancia recorrida sin cesar y nunca realmente franqueada. La literatura es una especie de lenguaje que oscila sobre sí mismo, una especie de vibración sin moverse de su sitio. Desde entonces, no traduce una organización nerviosa particular, ni una experiencia de un abismo metafísico. Menos todavía se agrega a un bálsamo sanador de un confín de respuestas. La literatura busca conjurar su pérdida prosaica y marcar los límites de ese elemento, propio, fijo, indigerible, imposible de traducir. Una exigencia que timbra en el lenguaje como insistencia que recrudece en los bordes. Insiste eso en el silencio y no calla. Insiste eso igual que persevera en una exigencia de escritura sin autor. La literatura es espacio privilegiado, casi exclusivo, podría decir yo, para que lo más ajeno haga sus volteretas. La estirpe de su fisionomía, superficie donde lo ausente, impronunciable porque no es del orden de la palabra, se presente ausente en estado bruto, haciéndole corresponder en la filigrana de las líneas del texto la maravilla de transponer un rasgo de estructura. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, en su propia casi desaparición vibratoria, para que de ella emane, sin la molestia de un llamado o definición, la noción pura, dado que no hay verdad sobre lo real, puesto que lo real se perfila como excluyendo el sentido.
por lo cual accedemos a una aproximación, un rescate de ese rastro que emerge en el andamiaje del devenir azaroso y su desaparición, latencia nebulosa que siempre permanece. Lo que insiste, idéntico en todos los autores de los relatos, desarraigado del tiempo y con un lugar, los relatos de vampiros. Los vampiros no hablan. Sorpresa y decepción para las hordas del vampirismo, están y son hablados por los que hablan. En ningún relato del siglo XIX el vampiro dice. Es un relato del que cuenta su historia con un vampiro. Escritos por los que escriben, es una presencia insondable que desgarra un muro. No aspiran, no succionan, porque cribamos en la escritura del personaje, insisto con esto, y no en sus velos ardorosos. Los vampiros en la literatura son efecto de eso que se escapa, en ella, lo que escribe de ficción. Son presencia que fuerza una escritura. Hoffman, Mérimée, Poe, Polidori, Féval, Maupassant, Le Fanu, Lovecraft, Dumas, Gautier, Rouppach, Tolstoy, Berard, obviamente Stoker, entre muchos otros, escribieron sobre vampiros en el siglo XIX. Un detalle, en su mayoría, el vampiro, el personaje, era femenino, era un ella. Todo esto era tan extraño y misterioso, escribe Stoker, que me sentí sobrecogido y no me atreví a hablar ni a moverme. El tiempo me parecía interminable mientras corríamos, ahora casi en completa oscuridad. Leemos, escribe Stoker, y de eso se trata en lo que escribe, en lo que escribimos. Leer en lo que se escribe. La palabra que no comienza, la inmovilidad, ese detenimiento que es interrumpido por la escritura, gestando la intermitencia de lo que restituye un límite. La extrañeza que impone el silencio en la oscuridad. En la literatura se hace presente el tiempo del desamparo. ¿O sería el descentramiento? Ausencia extrema de los dioses, en favor de la afirmación de Lacan, Dios es propiamente el lugar donde se produce el Dios, el Dior, el decir. Porque Dios es inconsciente. Ese lenguaje cuya fuerza es no ser y cuya gloria es evocar su propia ausencia de todo. Lenguaje de lo irreal, lo escribe Stoker en sus líneas. Ficticio y que nos entrega a la ficción. Viene del silencio y regresa al silencio. Del tamiz, eso hacemos en lo que leemos, fisurar las molduras de la interpretación cuando se vuelve sutura, puntualmente en la sutura. Esos relatos de vampiros revelan en la zaranda lo que se rehúsa a ser vetado, la reiteración de rasgos en la personificación del vampiro. Imparable, insaciable, inevitable y sin voz. Son sus víctimas en los relatos los que cuentan que escucharon qué decía. Esa perseverancia, función en verdad milagrosa, cuando vemos dibujarse desde la superficie misma que surge de un punto opaco de ese extraño ser, la huella de esos escritos donde asir los límites, los puntos de impas, de sin salida que muestran lo real accediendo a lo simbólico. ¿Qué es lo inevitable de un vampiro? Es inevitable en la medida que, una vez que se ha cruzado en el camino del mortal, ya no serán necesarias las huellas en la arena para aferrarse a su destino. El vampiro se vuelve su destino. El vampiro no se lo busca, se encuentra en una posteriori que se vuelve principio incausable en una serie que enlaza sensación y palabra. El vampiro es la respuesta, no la causa. Los vampiros y el cuerpo van juntos. Imprescindible el cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo en el lenguaje, porque en eso se trama, y del lenguaje, porque de eso emerge. Los vampiros son de los hombres, pero eso no implica que sean humanos. ¿Qué es lo imparable de un vampiro? ¿Por qué no se detiene? Sencillamente reconocer que no por callar se está fuera del lenguaje.
Los relatos dejan una zozobra ingrata, no hay escape. Un vampiro es una personificación imposible, un no muerto que no vive. Es imposible no ser víctima porque ese imposible es exclusivamente del lenguaje. Está ahí, sin respirar, y solo desaparece cuando no hay más relato. La ficción trama un inefable, escribe un imposible que organiza un orden que atrapa, y en el sin salida, lo imparable se vuelve pregunta. En la ficción, los vampiros no cesan de aparecer porque hay lo que no cesa de hacerlo. Mítica apuesta, y no por ello menos efectiva, para dar cuenta de lo que el significante puede escribir, de eso pasa por y en el lenguaje y en el cuerpo. Así como lo que no existe se escribe, así aquello que decimos existir es correlato de lo que no existiendo hace hablar. Repito, así como lo que no existe se escribe, así aquello que decimos existir es correlato de lo que no existiendo se hace hablar. Eso es lo que no para, la creación impura de una nominación que responde al silbido que deja el viento cuando pasa entre los árboles. Dicho de otro modo, contingencia de la posibilidad de escribirlo, de una ráfaga apenas aló. ¿Qué es lo insaciable de un vampiro entonces? Lo insaciable de un vampiro es su sola presencia como imposible, en donde su escritura como no existiendo y no por ello dejando de emanar otro sentido que no sea silencio del ominoso. Un vampiro no se sacia porque no hay nada que saciar, nadie hay allí. La mal llamada voracidad del vampiro se asemeja a una insistencia inagotable, feroz, cruel. Un vampiro, aquello que en su personificación intenta anudar, no desea vivir. Lo que impulsa es su permanencia. De la vida no solo se desconoce su contenido, sino que está fuera de su alcance, de su convocatoria. Aquello que lo mueve se emparenta con un forzamiento a permanecer en su mismo estado de no siendo, no siendo en el único estado en el que puede permanecer. Lo imposible de un no muerto que liba a los vivos y no por ello vive o muere. Su nombre escribe lo imposible del nombre, lo que habita sin existir, en aquello de lo que se puede decir, y solo es posible en las arcas de la ficción. Un vampiro no tiene voz, pero no es mudo, porque aunque por el lenguaje solo existe en lo que del lenguaje se hace hablar. Lo que hace hablar lo roza, intenta ceñirlo, más de una vez ahogarlo, hasta la asfixia. El problema es que no respira. Está, y no cesa de no. Dada la presentación, vamos a la segunda parte, que tiene que ver con el encuentro. El encuentro de los vampiros y la literatura. Como todo encuentro, se retuerce en una pregunta. ¿Por qué los vampiros no dejan de escribirse? Y como tal, solo se escriben como ficción. ¿Qué los escribe? Y escribimos qué y no quién o por qué. La reiteración en todos los cortes de la historia nos absuelve de indagar en la singularidad del escritor. Sumado a que somos psicoanalistas y no críticos literarios. Ellos están por todos lados, son ellos los que atrapan a los escritores. El porqué adscribe a una voluntad que parte de una idea, de que hay un sentido oculto, un motivo o una gesta que les da origen. Digo que la posibilidad de indagarlos en el qué abre la opción a un rasgo de estructura subjetiva, apoyada desde las coordenadas del lenguaje. El personaje del vampiro se repite en tanto constante de su personificación. No es el argumento, sino que, en ese argumento, las coordenadas de su producción literaria se dan con un mismo rasgo. Ellos son imparables, insaciables, inevitables y sin voz, por lo cual empiezan y terminan en el cuerpo.
la personificación dada en la permanencia de sus rasgos, en esa repetición, no es cualquiera, pero permanece idéntica. Es la que nos alerta sobre el error de una interpretación que adquiera visos explicativos ligados al fantasma. Por ejemplo, los personajes no son un velo, no son una construcción en base a retazos que se enlazan con aspectos reprimidos de una época histórica o alguna madre incestuosa de un escritor inspirado. Lo que está en la superficie, palpable en su lectura, pero no escrito como tal, sino advertible en lo que se escribe, es lo que se reitera idéntico en una trama, en una textura de determinadas características, los rasgos de un personaje ficcional. En la personificación, en la producción ficcional, hay un en más, algo de más que no se agota en la reiteración de los relatos escritos. Eso en más que se aloja en la ficción, que no encuentra filiación que lo anude porque no deja de insistir, envuelve los relatos desde afuera. Precisamente es de afuera, de otro lugar. Si se siente, es lo que el relato produce, algo que siente el lector, una extrañeza, una extraña extrañeza. Cuando la ficción es literatura, la sutileza de su operatoria se evidencia en el tratamiento de eso de afuera. La ficción es el único recurso con el que cuenta el lenguaje, que le ahorra el impacto de lo que la palabra no pronuncia. Eso afuera, impronunciable, porque no es de la palabra y solo se escribe como fallido, puede ser amortiguado en su insistencia imposible por las características de lo que se propone como soporte. La ficción en literatura, entonces, para terminar, se agita en una lógica que es femenina, y siguiendo a Lacan, el ser no todo en la función fálica no quiere decir que no lo esté del todo. Está de lleno ahí, pero hay algo en más. Se remeda en una inmutabilidad real, de un real imposible que aparece, así igual, en el mismo lugar. Real que no va a ninguna parte, porque no es parte de un todo que anda. Se queda en ese lugar al que viene y en ese resuello, entre eso real y el lector, está la verdad, que solo puede decirse a medias, porque más allá de esa mitad no hay nada más que decir. Desde ese silencio, el reclamo mudo del cuerpo en su condena eterna resuena y anuncia que lo imposible, esa otra mitad cercenada en su voz, corresponde a la inexistencia de la relación sexual. Porque no hay, no es, entonces solo es posible escribirla. Eso, en la ficción, produce una pregunta al infinito con la inmutabilidad de su pigmento. Escribir es hacerse eco de lo que no puede dejar de hablar, porque precisamente la nada trabaja en las palabras. Al vil copia de lo que dice Blanchot, y lo escrito como ese borde de lo real, cerrando con la cara. Muchas gracias. Muchas gracias, Edurne. Ahora vamos a escuchar al doctor Germán Prosperi. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo en principio quiero agradecer, por supuesto, por la invitación a este evento. Particularmente, bueno, a Edurne, que funcionó un poco como mediadora, y a quienes organizan, por supuesto, este ciclo de charlas. Y agradecer además porque, bueno, me han convocado precisamente para hablar de literatura y filosofía, ni más ni menos. Así que lo que yo pensé es abordar esta cuestión, que por supuesto se trata de un tema enorme, ¿no? Pero abordarla a partir de una analogía que se la quisiera enunciar ya desde el vamos, y que puede parecer un tanto curiosa y un tanto desconcertante. Pero bueno, la idea es un poco, va a ser de esta charla, explicar o proponer un modo posible de entender esta analogía que les voy a mencionar ahora. Y que sería la siguiente. Que la literatura es al lenguaje lo que
un insecto que se llama Lepisma saccharina, es el nombre científico, y ahora voy a explicarles, es al libro, o es al papel. O dicho de otro modo, que la literatura es al libro en su sentido metafísico, y ahora voy a explicar eso, lo que este insecto es al libro físico, al libro común y corriente. Esa sería la analogía que, fíjense que es muy fácil de enunciar. Lo que yo voy a tratar de hacer es proponer un modo posible de entender esto. Bueno, ¿qué significa esto? Es decir, que entre otras cosas voy a hablar de este insecto, ¿no? Que me fascina, sinceramente, y ya van a ver por qué. Ahora, para explicar esta analogía que les mencionaba, en principio quisiera recordarles una antigua tradición, sobre todo de la cultura hebrea y de la religión hebrea, bíblica, que viene de los rabinos y sobre todo de la cábala, es decir, de la mística hebrea, según la cual concebían a la realidad, al mundo, aquello que existe, al universo, como un libro. Es decir, el mundo es un libro en el cual Dios escribe. Dicho de otro modo, cuando Dios crea, lo que hace es escribir en ese libro que es la realidad, que es el ser en cuanto tal. Esto para nosotros, por supuesto, es una metáfora. Bueno, para los místicos tienen la idea es que hagan el ejercicio de que para los místicos no es una metáfora. La realidad es un libro. La realidad, lo que existe, no es otra cosa que la escritura de Dios, que escribe y al escribir crea, ¿no? Bueno, esta era un poco la idea que tenían, y esta es la concepción metafísica del libro, es decir, que el libro hace referencia a la realidad en cuanto tal. Después esta idea no solo la podemos encontrar también en el cristianismo, incluso en un autor como por ejemplo Galileo, ya secularizada. Galileo va a decir, bueno, el universo es un libro escrito en un lenguaje matemático. Quien conoce ese lenguaje es capaz de descifrar los misterios del mundo, de la realidad. Bueno, es esta misma idea de que el mundo es un libro. Para los místicos esto, como les decía, no es una metáfora, sino que era efectivamente así. Por eso tenían una concepción de la Torá, es decir, la ley escrita, las escrituras, que la realidad misma era la Torá. Por eso modificar una letra para los cabalistas en las escrituras era modificar algo del mundo real. Esta es la concepción metafísica, teológica, si se quiere, del libro, ¿no? Ahora, esta idea ha sido retomada por varios autores en el siglo XX, sobre todo, entre los cuales, sobre todo franceses, no solo, pero yo les menciono un par. Uno es Alexander Coyer, en realidad era un ruso que enseña en Francia, que Lacan toma muchas ideas de Coyer, de hecho, sí. Estamos entre lacanianos y lacanianas. Y otros dos autores que me interesan puntualmente son Maurice Blanchot, por un lado, y Jacques Derrida. Estos dos autores van a tomar esta idea del libro y van a decir que, precisamente a lo largo de la tradición y de la historia de Occidente, esta idea del libro funciona como la idea de una totalidad del sentido. El libro sería aquella metáfora, aunque como dijimos para los místicos no era una metáfora, pero que permitiría dar cuenta de que la realidad y la historia en cuanto tal tiene un sentido, que hay un sentido finalmente, ¿no? Y que es una totalidad, que esa realidad está cerrada sobre sí. Por eso el paradigma de esta idea del libro metafísico es la Biblia, que entre otras cosas, Biblia viene de biblos, que es libro en griego. El libro, o sea. ¿Por qué sería el paradigma? Porque la Biblia justamente es un libro que tiene un inicio, un génesis, tiene un final, un apocalipsis, es decir, y que contendría, entre otras cosas, el sentido absoluto de la realidad y de la creación, desde el inicio de los tiempos hasta el fin de los tiempos, que sería el juicio final, y la instauración del reino de Dios.
Bueno, esa es la idea de un libro absoluto, un libro que contiene la totalidad del sentido de la realidad. Esta idea la va a tomar, por ejemplo, Derrida en un texto que es interesante, que publica en el 67, que se llama De la gramatología. Allí Derrida va a decir, le cito una partecita, la idea del libro es la idea de una totalidad, finita o infinita, del significante. Esta totalidad del significante no puede ser lo que es una totalidad, más que si una totalidad de lo significado le preexiste. Vigila su inscripción y sus signos, es independiente de su idealidad. La idea del libro reenvía siempre a una totalidad natural. Ella es la operación enciclopédica de la teología y del logocentrismo. Les leo nada más que unas partecitas de la cita, para no extender. Pero fíjense que Derrida está diciendo, bueno, ¿qué es esta idea del libro? Bueno, el libro en realidad supone una serie de significantes, y no solo de significantes, sino de signos, ¿no? Ahora, para esta tradición metafísica, siempre esa cadena significante está siendo vigilada, si se quiere, por una totalidad de significado. ¿Esto qué quiere decir, digamos? Lo que está haciendo Derrida es planteando esta relación jerárquica que siempre ha existido en la historia de la metafísica entre una parte, digamos, incorpórea, espiritual, y una parte corpórea o material. Esto en la estructura del signo, ustedes saben, que viene de Saussure y que seguramente lo conocen porque Lacan toma eso, entre otras cosas. Derrida también, un signo se define como una unidad doble, digamos, que compone dos elementos. Un elemento material, que sería el significante, y un elemento inmaterial o conceptual, que sería el significado. Bueno, para la tradición metafísica, siempre el elemento inmaterial ha tenido una preeminencia sobre el elemento material. Y esto es así, por ejemplo, esta jerarquía se expresa en la relación entre el alma y el cuerpo, siempre el alma ha sido considerada superior al cuerpo, entre el espíritu y la materia, entre lo inteligible y lo sensible, es decir, la estructura del signo viene a reproducir esta estructura propia de la metafísica. Y viene a mostrar esta preeminencia que tendría el significado sobre el significante. ¿Cuál es la pregunta que se va a hacer Derrida entonces? Y lo mismo Blanchot. Bueno, ¿es posible pensar en una clausura del libro, en una fuera del libro, o en términos de Blanchot, en una ausencia del libro? Es el título de un ensayo de Blanchot. Bueno, si el libro en este sentido metafísico sería justamente esta totalidad del sentido, pretendería englobar la totalidad del sentido absoluto, bueno, ¿es posible pensar alguna suerte de fuga de ese sentido? Es decir, ¿el lenguaje siempre funciona en una totalidad cerrada? Bueno, por supuesto que la idea de Blanchot, la idea de Derrida va a ser que no, ¿no? Siempre hay, esa totalidad es imposible, porque lo que hay es una diferencia y una remisión constante de un significante a otro significante, donde no hay ningún origen ni ningún fundamento. Ahora, donde se va a mostrar esa suerte de cortocircuito o esa suerte de impas de este libro absoluto es precisamente en la literatura, ¿no? Bueno, quisiera que tengan presente esto que he dicho, esta idea del libro absoluto, este libro metafísico, esta interpretación que propone Derrida y esta posibilidad de pensar en una fuera del libro, entendido en este sentido, o en una ausencia de libro. Y ahora voy entonces a explicarle por qué este insecto y por qué propuse esa analogía. Bueno, abro paréntesis acá. En realidad me enteré de este insecto por una cuestión sumamente personal, porque descubrí en los libros de mi casa que había como pequeños huecos
y estaban partes comidas. Entonces me puse a investigar y bueno, resulta que existe un insecto que, cuyo nombre científico es Lepisma saccharina, y que tiene la capacidad, es el único insecto, que tiene la capacidad de generar una enzima que reduce la, la celulosa, que es el material con el cual está hecho el papel. Es decir, tiene la capacidad de digerir literalmente el papel, la hoja, ¿no? Bueno, esto me pareció realmente notable, este insecto, y por eso me y de allí la analogía, porque me parece que la literatura funciona justamente generando esta suerte de huecos o hendiduras en el libro entendido en este sentido metafísico, ¿no? Es decir, la literatura vendría a operar de la siguiente manera, a generar puntos de fuga, si se quiere, de ese sentido. Es decir, si el libro vendría a la operación propia del libro, que es una operación teológica, podría definirse como el intento por cerrar, por clausurar el sentido, es decir, por contener el sentido en una totalidad cerrada, bueno, la literatura vendría justamente, como este insecto, a generar hendiduras o huecos en ese libro. ¿Qué pasa? ¿Qué es ese libro? Bueno, ¿qué es ese hueco, perdón? Bueno, no es otra cosa que los puntos de fuga del propio sentido. Aquellos lugares donde esa totalidad, ese libro, accede a una fuera. Accede a algo que ya no puede asimilar, ¿no? Hay una idea también respecto a este libro, esta idea del libro. Blanchot va a decir, el libro es el a priori del saber, dice Blanchot. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el libro funciona un poco en esta idea, en esta metáfora y en esta idea metafísica del libro, funciona como el espacio histórico que se da a cada cultura, el espacio en el cual va a poder enunciarse algo, va a poder conocerse algo. Es como el espacio, lo que Foucault va a llamar también de otro modo, episteme. Es como ese campo de posibilidad, ese horizonte de posibilidad, donde ciertas cosas van a poder ser enunciadas, van a poder ser dichas, ciertas otras cosas no. Bueno, el libro funciona como ese espacio. Cada época, cada cultura, ¿no?, crea sus propias condiciones para que algo pueda ser dicho, ¿verdad? Bueno, fíjense entonces qué interesante, si uno lo piensa a partir de esta analogía que yo les proponía, porque la operación de este insecto no es solo crear un hueco que interrumpe los signos, lo que está escrito en la página, sino crear un hueco en la página. O sea, lo que digiere es el soporte mismo. Es como si en este campo de posibilidad, en este horizonte de posibilidad de enunciación, que cada cultura se constituye, ¿no?, que cada cultura constituye, bueno, como si la literatura operase una suerte de corte o de herida en ese campo. No ya en los enunciados en cuanto tal, sino en el espacio que funciona como condición de posibilidad de esos enunciados. Lo que aquí sería la hoja del libro físico. No solamente que se come la tinta, y por lo tanto los signos están allí, los significantes, sino que se come el soporte sobre el cual se escriben esos significantes, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa que se coma? ¿Cómo pensar estos huecos que realiza la literatura en el libro? Bueno, acá quisiera retomar básicamente la idea de signo, ¿no? Lo que cuando Derrida está hablando de, piensa un texto, al libro, como un tejido de signos, dice Derrida. Ustedes saben que texto viene de textus, de la palabra textus latina, que es tejido. Un texto es un tejido de signos, es decir,
decir, de significantes, cadenas de significantes que remiten a ciertos significados en el sentido de Saussure básico. Después Lacan va a invertir el signo de Saussure, pero para ahora no importa, digamos. Por supuesto que, como lo ha mostrado Saussure, la relación entre significante y significado es arbitraria, digamos, no hay una relación esencial natural ahí. Entonces, ¿cómo opera la literatura? Bueno, opera justamente, opera en lo que sería la barra del signo. Porque ustedes saben que en el signo, que es esta entidad de dos caras, dice Saussure, ¿no? La barra distingue al significado del significante, pero al mismo tiempo los conjuga, ¿no? Tiene ese doble funcionamiento la barra. Cuando se produce una conjunción, que ya les repito, no es natural, ¿no? Es convencional, es arbitraria, cuando se produce una conjunción entre el significante y el significado, estamos hablando de un símbolo. Un símbolo, en el sentido griego, tiene el sentido siempre de conjunción. El prefijo sin significa con, de conjunción, como la preposición de conjuntiva. Por eso el libro siempre es simbólico en ese sentido. Siempre impone una relación, presentándola como natural prácticamente, entre un significante y un significado. ¿Qué va a hacer la literatura? Bueno, va a volver opaca esa relación. Va a separarlo. ¿Y cuál es el término que en griego se opone al símbolo? Bueno, el término es diábolo, de donde viene diablo. El diábolos es la operación, ya no de conjunción, sino de separación, de disyunción. En realidad los griegos, el término símbolos en griego, hacía referencia a una placa de arcilla, digamos, que se partía, y una de las mitades se las quedaba la persona, el dueño de una casa, y la otra mitad se la quedaba la persona que había visitado a esa casa. Entonces cuando volvía esa persona mucho tiempo después, o algún familiar, se unían las dos mitades de esa placa de arcilla, y si coincidían era significado que era una persona de confianza, que ya había estado ahí. Era como una especie de contraseña precaria, digamos. Pero el símbolo tiene ese sentido de unir dos mitades. Bueno, el término contrario es el diablo, que es la acción contraria, separar. ¿Qué va a hacer la literatura? Bueno, ubicarse en la barra del signo y separarlo. Es decir, volver opaca la relación entre significante y significado. Crear una suerte de tercer orden, como si se abriese un espacio entre un dominio y otro, y esos espacios son precisamente los huecos al interior de la página. Bueno, esto por supuesto... ustedes recordarán algunas ideas de Deleuze, por ejemplo, que es otro filósofo francés. Cuando Deleuze dice, bueno, la literatura crea una suerte de lengua extranjera al interior de la lengua mayor, o la hace delirar, o lleva el lenguaje a su límite, a un límite asintáctico. Es decir, la literatura vendría a empujar al lenguaje hasta su propio límite, ¿no? Entonces yo quisiera proponer, era un poco la idea de esta charla, que bueno, estos huecos que realiza esta capacidad que tiene este insecto de digerir y de reducir el papel, la celulosa, y dicho de otro modo, una cosa que me he olvidado, esta enzima que produce este insecto se llama celulasa, con A. Esta enzima, la celulasa, digiere o, digamos, rompe las cadenas de la celulosa, ¿no? Las cadenas de las cuales está compuesta la celulosa. Bueno, digamos que, para continuar con la analogía, la operación de la literatura en relación al libro, este libro absoluto, o en relación al lenguaje en general, sería análoga a la operación de este insecto respecto al libro físico, o análoga respecto a la operación de la celulasa en relación a la celulosa.
no solo la literatura vuelve opaca la relación entre un significante y un significado, que es la que instaura el libro, sino que interrumpe incluso las cadenas significantes, ¿no? Y por eso me parece que en ese sentido se puede pensar a la acción de este insecto como este llevar el lenguaje hasta su límite, que dice Deleuze, asintáctico o extragramatical, ¿no? A mí me parece que, porque finalmente, ¿qué sucede cuando uno lee un texto literario o cuando lee, por ejemplo, un poema? No sé, leemos algún poema de cualquier, lo que quieran, algún de Trilce, de Vallejo, de Pizarnik, bueno, ¿qué sucede ahí? ¿Qué pasa con el lenguaje? Y pareciera ser, al menos es mi impresión, es como si se produjese una suerte de remolino o de torbellino al interior del lenguaje. De repente el lenguaje, las palabras comienzan a girar sobre sí mismas, y cuando se produce ese giro, acontece un poema de repente. Ahora, lo interesante es que ese giro, ese torbellino, gira en torno a un vacío en realidad, ¿no? Piensen en un remolino en el agua. Bueno, se gira el agua, pero se produce un vacío. Me parece que puede ser, y ya que estamos con analogías, porque básicamente me he dado cuenta que lo único que llego, de lo que soy capaz, es de detectar analogías. Diría esto: la literatura es al lenguaje lo que un remolino es al agua o al mar, ¿no? Es como si un poema fuese un remolino en el océano del lenguaje. Bueno, cuando estamos frente a ese remolino es cuando estamos frente a un poema, ¿no? Lo cual, hay como un vacío inherente, es ese hueco, ¿no? Es como si este insecto hiciese delirar a la página del libro, hiciese girar al lenguaje, a la página, a los significantes alrededor de este hueco, ¿no? Lo cual, y ya con esto cierro, esto es un poco asociación libre también, pero me recuerdo, ya que estaba hablando de la mística, de la cábala, hay un cabalista famoso que se llama Isaac Luria, y que tenía una idea muy, muy particular, y fíjense esto, que a mí siempre me pareció interesante, y es la siguiente idea, lo que él llamaba Sinsum, que es la creación divina. Bueno, Luria decía esto: para que Dios pueda crear el mundo, para que pueda advenir la creación, es necesario que Dios se exilie de sí mismo. Es necesario que Dios se vuelva un extranjero para sí mismo. O dicho de otro modo, es necesario que Dios cree un vacío, porque solo creando un vacío, es decir, volviéndose un extraño, un otro respecto a sí, puede crear. Es decir, solo produciendo esta zona vacía, esta zona que es una alteridad radical respecto a su misma, a su mismo ser divino, solo así, solo en este exilio, es posible la creación, solo ahí puede tener lugar la creación del mundo. Bueno, esto que enunciaba este místico, yo creo que se aplica perfectamente a la creación literaria. Y al modo en que el lenguaje gira sobre sí mismo cada vez que alguien escribe un poema. Genera ese vacío. Se genera ese vacío donde de repente todo, las palabras es como si comenzaran a girar apuntando a un vacío que tal vez sea inaccesible, pero que sin embargo está allí, ¿no? Es como decía Hegel, esa nada que sin embargo no es cualquier nada, es una nada determinada. Bueno, la idea entonces era explicar un poco esa analogía, y yo termino acá porque si no se va a extender mucho. Así que bueno, les agradezco mucho nuevamente por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos abierto el chat para que escriban las preguntas que tengan ganas, que se les haya ocurrido a partir de la intervención de tan increíbles ponencias, y ya tenemos por de pronto dos preguntas que, un segundo, que ya les hago llegar. Una es Perla Frenkel,
A ver, un segundito. Un segundo, porque quiero hacerlas en orden. Acá está. Perla Frenken dice, el Antiguo Testamento no termina con el Apocalipsis, sino con promesa de ley en el texto de Malaquías. Por eso no se toma como texto absoluto. ¿Qué pensás de la destrucción del libro como propuesta de los fundamentalistas? Y quiero aclarar algo, que cometí una omisión muy importante. En nuestro grupo está el licenciado Abel Sanotto, que es alguien muy importante en nuestro grupo, y también hizo una pregunta que la quiero leer. Asociaciones libres en relación a la exposición de Edurne. ¿Mutismo locuaz? ¿Vampiros relatados pero no relatores? ¿Oximorón, el vampiro en un es un muerto vivo? Para Edurne, son esas preguntas. Germán, la Biblia es considerado el libro de todos los libros. Tal vez es una lectura demasiado lineal, pero en el libro está su propia extinción. ¿Explicará esta metáfora del insecto cómo y tal vez por qué desaparecen los escritores? No recuerdo quién dijo que hoy nadie se acuerda de André Gide. El soporte libro es evanescente. ¿Cómo entender el lenguaje literario que se escapa al lenguaje de lo cotidiano? Si tienen ganas, empezamos con estas preguntas, después, si no, tenemos más también. Pero para que no se junten. ¿Respondés vos o respondo yo? Como quieras. ¿Somos tan civilizados? Los dos. Hay preguntas para los dos, así que... Bueno, digo algo y... Dale, intercalamos. Dale. Vos interrumpime perfectamente. Hacé como si fueses el de Pisma Sacarina y yo el libro. Bueno, muchas gracias por ambas preguntas. Están muy, muy buenas, tanto la de Perla como la de Abel, ¿no era? Sí. Sí. Respecto a la de Perla, claro, yo ahí hice una suerte de salto. Cuando me referí, por un lado me referí a la Torá, digamos, o incluso que son libros del Antiguo Testamento, donde ahí no hay Apocalipsis. Y por otro lado hablé de la Biblia en general, como el libro absoluto, que ahí sí aparecería el Apocalipsis. Eso está bien hacer esa salvedad. Ahora, ¿por qué me parece que en ambos sentidos, tanto en el sentido hebreo de la Torá, en el sentido místico, no digo en el sentido histórico de lo que se, sino en el sentido místico de la Cábala, cuanto en el sentido también cristiano de la Biblia en general, sí aparece como un libro absoluto. Aparece como un libro absoluto, y esto es muy claro en la Cábala. Por eso había, por ejemplo, muchísimo cuidado a la hora de hacer copias de la Torá, porque equivocarse en una coma implicaba modificar la realidad en cuanto tal. Y en el caso de la Biblia, como libro de los libros, no es una idea lineal. De hecho, así ha sido retomada. Esto no quiere decir que no pueda interpretarse de otras maneras. Yo, esto por supuesto, ¿no? Yo sobre todo retomaba cómo fue retomada esta idea del libro absoluto por los autores del siglo XX, ¿no? Por eso les mencionaba Koyev, Blanchot, Derrida. El paradigma del libro absoluto para todos es la Biblia, como un libro que contiene el sentido absoluto de lo real no en el sentido lacaniano, digamos, de la realidad. Ahora, por supuesto, uno puede hacer otras lecturas. Bueno, no solo diría en el siglo XX, también en el siglo XIX. Acá me parece que una figura sumamente interesante sería Mallarmé, porque quien también tuvo el proyecto de escribir un libro absoluto. Pero ¿cuál es el legado de Mallarmé? Y es la imposibilidad de tal libro. Lo que va a dejar como legado de Mallarmé es esa imposibilidad de que se cierre el sentido, de que el libro se construya como una totalidad. Bueno, esa imposibilidad es ni más ni menos que la literatura, en su grado extremo, digamos, ¿no?
es un tema también interesante. Hay un cuento de Borges, que ustedes lo recordarán, se llama La Biblioteca de Babel. Es una biblioteca infinita con infinitos corredores e infinitos anaqueles, donde están todos los libros que podrían haber sido escritos, dice Borges. Pero hay un libro, está la superstición, dice, de el hombre del libro, y es, hay una superstición que cuenta que hay un hombre que ha encontrado un libro que existe, perdido en alguno de esos anaqueles infinitos, existe un libro que sería la cifra y el compendio de todos los demás, que sería como el libro absoluto. Y Borges dice, genialmente, un bibliotecario lo ha recorrido, y ahora es análogo a un dios, dice Borges, ¿no? Bueno, es esa idea, es esa idea de ese libro que contendría la cifra y el compendio de todos los demás, de todo cuanto podría haber sido enunciado, dicho y pensado. En este sentido, por supuesto, siempre el paradigma en todos estos autores de ese libro absoluto es la Biblia. Si querés pasar a Edurne, ahora digo... No, lo que... En relación al absoluto, por ahí, retomando un poco la pregunta de Abel, ¿no? En esto de... Me encantó lo de asociación libre, Abel, me encantó. Me siento halagada. Más que bascular en cierta cuestión ligada al oxímoron, por supuesto, ese trabajito es algo como muy compilado de algo que es mucho más extenso, porque yo lo que intento plantear es que en el rasgo de lo que define al personaje del vampiro, desde la literatura, tiene precisamente que ver con la posibilidad de mantenerse idéntico en determinadas características. La novedad se da en el argumento, ¿no? Pero la identidad de la personificación, eso que no es que después de una asamblea se juntaran y se pusieron todos de acuerdo. La reiteración en la centuria es que todos tienen una misma característica, que son esos cuatro elementos. Y la particularidad de que en los cuentos de vampiros del siglo XIX, el vampiro nunca tiene voz en primera persona. Son relatos siempre por otros, son relatados por otros. En esto que vos decías, relatados pero no relatores, es que en realidad el personaje como tal es el que lo vivenció, el que habla de eso. Entonces, cuando, insisto, no pretendo hacer crítica literaria, sino que retomar que en la textura, incluso en esta textura como la plantea Germán, ¿no? De este borramiento que hace a la juntura de significante y significado, o sea, un borramiento que no tiene que ver con la desaparición, sino con un remolino en donde en la circularidad se establece el propio hueco que después lo hace funcionar, en esa forma de escritura que atraviesa todo el siglo, lo que se propone es algo que va más allá del acuerdo literario, las referencias, es algo que se impone porque no puede ser de otra manera. Entonces, y eso que se impone, que no puede ser de otra manera, rastrear en el texto, es solamente posible desde una forma de escritura que no tiene que ver con el sentido, sino con algo vinculado a la creación, ¿no? Vinculado al aspecto, a la libertad que en ese punto da a la cuestión fantástica, ¿no? Pero fundamentalmente lo que hay es esto, ¿no? En la literatura se da una insistencia más allá del escritor, en donde todo el tiempo lo que se pone en juego es el dichoso gusanito que no lo puedo pronunciar. Lo puedo leer, pero no lo puedo pronunciar, ¿no? Donde todo el tiempo está perforando, ¿no? Perforando la superficie con una insistencia que, por un lado, pero perfora, está ahí, de la misma forma, de la misma forma, de la misma forma. Esa forma de reiterarse, en donde la novedad de la repetición se presta solamente al argumento, es algo que nos habla de lo que se juega en la escritura desde las coordenadas de la estructura subjetiva.
Bueno, muy interesante. Les quiero contar que, bueno, hay muchísimas felicitaciones y comentarios sobre lo excelente del trabajo, de los trabajos. Y bueno, tengo algunos comentarios más para que sigamos un ratito cortito más de debate. Mabel Fuentes plantea, ¿podrías quizás hablar un poco de la relación entre repetición y creación, tomando en cuenta la cuestión del lenguaje y lo real? Después tenemos, de Aníbal Repeto, el lepisma en tanto poeta nos enseña que la poesía no escribe, sino que disuelve el soporte mismo que intenta darle cauce, la fuga de todas las fugas. Y María Silvia Bianchini, que es un comentario también muy lindo sobre tu trabajo, Edurne, dice, Edurne, pensaba si se puede relacionar esto que decía Germán, citando a ese autor, solo produciendo un vacío se puede crear. Pensaba en lo que Lacan dice en el seminario 24, que el psicoanalista debe ser lo bastante poeta, ¿qué relación habría si es que hay entre vacío, agujero y falta? Es para pensarlo. Vamos por orden porque si no, Prosper, y vamos a estar, ¿sabes qué? Nuestros juegos nos llamaron. A ver, empiezo y Germán me interrumpí, sobre todo porque desde tu planteo la cuestión de fundamentalmente de lo que orada, ¿no? De lo que borra, tiene una consistencia que quizás desde nosotros los psicoanalistas está más empastado, ¿no? Vos lo planteás con muchísima más claridad. Porque el efecto de borradura juega algo en el trazo, ¿no? En la escritura, lo que va y lo que viene, ¿no? Lo que no, pero hay, me venía a la cabeza la noción de palimpsesto, ¿no? Viste que borraba una cosa, después escribía en otra. Pero bueno, digo, en esta primera cuestión de repetición y creación, toda repetición trae aparejado una novedad, ¿no? La repetición, por definición, no es idéntica a sí misma, trae aparejado una novedad. Ahora, ¿cómo juega la creación en esa novedad? Bueno, dependerá de cada situación en particular. Por lo pronto, en la literatura, la creación está dada generalmente por las formas del uso, a mi lectura, ¿no? Las formas del uso del desbarajuste gramatical, ¿no? El desarmado de la gramática per se. La creación en literatura, más allá del efecto novedoso, ¿no? Tiene que ver con un fenómeno de ruptura, ¿no? Pero no de una ruptura que haga estragos, sino de una ruptura que establezca una novedad en el uso del significante y lo que se produce con eso. Entonces, ahí cómo se intercala lo real, en realidad, lo real vinculado a desde este magro discursete lacaniano que uno puede tener, puntualmente se articula en lo que insiste casi anónimo en la repetición, ¿no? Y que se da en el lenguaje, porque no hay mucho más, o sea, somos bichos del lenguaje, y creo que por eso el gusano nos hace tremendo agujero, ¿no? Porque necesitamos que venga una corporeidad para salir a perforar, pero sí lo que me parece que hay algo que nos unifica, sobre todo con esto último que decía Silvi, Silvia Bencini, psicoanalista de la casa también, en la articulación, en esto de agujero, falta y vacío, creo que era. Y vacío. ¿No? Que hay toda una cosa, porque viste que una cosa es. Y a veces siempre es bueno tener un colega filósofo para que nos afine, ¿no? Pues los psicoanalistas hacemos como una gran ensalada, cortamos todo, lo metemos ahí, vemos cómo suena, y suena mal. Porque desde mi lectura, en ese punto estaría piola poder escuchar el contrapunto con vos, Germán, ¿no? Pues desde ese lugar, la falta es eso que estaba y dejó de estar, ¿no? El vacío es algo que se propone ligado a el efecto de otra cosa. Ahora, el agujero, a mi lectura, el agujero tiene que ver con algo en donde
no hay instancia, o sea, no hay superficie, no hay posibilidad de escribir nada, ni que falte ni que no falte. Uh-huh. Algo del orden de, el, no del boquete que propone el gusano en la trama, sino quizás del espacio que rodea el libro. Claro, claro. Sí, yo confieso que tampoco es que lo tenga tan pensado, ¿eh? Mejor todavía, las mejores cosas te salen ahí. Me parece muy bueno lo que vos decís, yo creo que voy a adherir a tu lectura, a esto que estás diciendo. Esto se me ocurría a partir de también una pregunta que planteaban en relación con este autor que yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver con esto mismo? Esta idea de que Dios exilio genera un vacío para poder crear, sí. Y que yo planteaba que, bueno, había algo de eso en la creación literaria, en fin. Siempre ha habido, sobre todo en la antigüedad, siempre la idea de creación siempre supone una alteridad, supone que aquello que se actualiza en una escritura, en una obra, en una idea, en un pensamiento, lo que fuera, siempre tiene, remite a una suerte de alienación constitutiva, en el sentido de alienación de un otro constitutivo. Los antiguos siempre lo llamaban de diferentes maneras a esto, de demonios, dioses, ángeles, el genius de los latinos. Siempre había estas entidades que no eran del orden de lo plenamente subjetivo, digamos, consciente, sino que venían de otros, que tenían una realidad objetiva. Digamos, quizás se podría decir, bueno, a partir del psicoanálisis de Freud, estas suertes de entidades que se consideraban objetivas en un sentido como una exterioridad respecto a la psiquis, han pasado a interiorizarse en la idea de inconsciente en algún punto. Porque también supone una alteridad. Y digo, esto lo mencionaba porque en la Biblia uno puede encontrar cómo hay como por lo menos dos voces. Por un lado el Logos, que es la voz divina, la voz autorizada y legítima, y por otro lado aparece sobre todo en la versión griega de la Biblia, que se llama Septuaginta, que es una versión del siglo III, cuando traducen más o menos traducen del hebreo al griego. Y hay una contraposición que uno puede establecer entre la idea de logos como voz legítima y autorizada y la idea de mito. Y ahí hay una tensión entre esas dos voces. Ahora, en ambos casos, el logos la transmite el profeta, el mito la transmite otras figuras, como por ejemplo las sacerdotisas, los oráculos, que están prohibidas en la Biblia. En ambos casos, siempre son inspirados, es decir, Dios es el que pone el logos en la boca del profeta. Un muerto es el que habla en el vientre de, por la boca o por el vientre de la ventrílocua, o del oráculo, de la sacerdotisa. Es decir, siempre hay, tanto en una voz como en otra, siempre hay una exterioridad a la que hace referencia. La creación siempre tiene que ver con esa alteridad, digamos, que se actualiza en uno. Veo que se está terminando el tiempo, creo, ¿no? Sí, algo de eso está pasando. Hay muchas preguntas, generaron muchas inquietudes que las vamos a nombrar porque el tiempo es corto, pero que quedarán para seguir pensando de esta mesa tan convocadora. El vacío generador lo asocio con el Dasein del proyecto y el trabajo de la sublimación en el seminario La Ética de Lacan, nos dice Perla Frenkel. Daniel Slusky plantea, gracias por la ponencia, Edurne, ¿qué figura actual reemplaza al vampiro en los relatos del siglo XXI? Me gusta mucho este término de lo anónimo en la repetición, y hay un planteo más, acá Mabel Fuentes dice, esto ya lo leí, Mabel Fuentes me gusta mucho, excelente las ponencias, dice Sandra Borovechik, muy buen comienzo para este ciclo, felicitaciones. ¿Dónde ubican la subjetividad en el lector o en ninguna parte? Plantea Mabel Fuentes. Me parece que es muy interesante que pongan ambos sus mails en el chat para que las preguntas que sigan surgiendo puedan hacérselas a ustedes y tengan alguna calidad de respuesta. También tenemos preguntas que planteó Carlos Weiss, pero realmente no nos da el tiempo.
tenemos que cerrar ya nuestro ciclo. A ver, acá hay algo más. Acá dice, pensaba en el, Abel Sanotto dice, pensaba en el monólogo de Molyneux del Ulises y el ilegible libro Finnegans de Wake, ambos de Joyce. El primero ejemplo puede ser entendido como la pragmática, cada lector lo puntúa como le parece, asociación libre siguiendo a Durme. Bien. Pero solamente una cosita me permitís, solamente para cerrar, en esto de qué reemplaza en el siglo XXI, ¿no? Nada. Es, nada lo reemplaza, pero no por, nada lo reemplaza. Motivo por el cual lo que cobra escenario es el cuerpo. Se deja de leer sobre vampiros y se los empieza a encarnar. Bien. Y ahí viene el estrago en el cuerpo, ¿no? Qué interesante lo que vas a decir. Muy buen cierre. Bueno, les agradecemos muchísimo a los dos, ha sido una excelente mesa, y los queremos convocar a todos para el próximo ciclo que vamos a tener, el martes 11 de mayo, con los panelistas la doctora Beatriz Rodríguez y la doctora Irene Meller, con la coordinación de la licenciada Verónica Ginocchio, y vamos a hablar reflexiones de lo femenino, así que se promete también una muy bella mesa para mayo. Los esperamos a todos, y bueno, fue un placer el día de hoy. Muchas gracias. Sí, lo que podemos hacer ahora es abrir para que todos puedan... A ver, vamos a abrir los micrófonos para que puedan aplaudir. Ya pueden abrir los micrófonos, así pueden aplaudir la mesa. Muchas gracias. 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 Gracias, gracias. 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 Gracias a ustedes.